Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes, dedicado al centenario de Marta Arjona Pérez, Servando Cabrera Moreno y Antonio Núñez Jiménez. En el marco del Congreso, sesionará la 19 edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5 de mayo. Proyectos mutuamente ventajosos. Los pueblos van orgullosos de su herencia laudatoria, pues por la huella notoria que deja su testimonio, un pueblo sin patrimonio es un pueblo sin historia. ¡Vámonos!
sus leones. Así se toca el bulto, compay. Frente al morro, los ciclones ceden por obligación. Cuando el mar azul le besa los pies frente al malecón. La Habana vieja, orgullosa, alegre y monumental, para esta cita especial se eleva maravillosa. Portales son voces patrimoniales que hablan de una tradición, de herencia y conservación de los bienes culturales. Felicidades. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al acto de clausura del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y 19ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Nos honran con su presencia esta noche Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro de la República. Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico. Inés María Chan Mangó, viceprimera ministra de la República de Cuba. Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de la República de Cuba. Lazar Elondo Guasomo, director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Anne Lemestre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO. Sonia Virgen Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Ministras, ministros de Cultura, jefes de delegaciones, cuerpo diplomático, participantes e invitados todos. Inauguramos con el punto cubano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y Patrimonio de la Humanidad. Nos interpretaron Arletis Medina y Luis Paz, acompañados por Edwin Bishop en el laúd y Virgilio Velázquez en la guitarra. Los días 3, 4 y 5 de mayo sesionaron en el Museo Nacional de Bellas Artes el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y la 19ª edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway, ambos organizados por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, dedicado a los centenarios de Marta Arjona Pérez, Servando Cabrera Moreno y Antonio Núñez Jiménez. Conferencias magistrales, paneles, presentaciones, fueron testigos de la amplitud del patrimonio cultural de los países participantes. Para concluir esta importante jornada, invitamos al doctor Nilson Acosta Reyes, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Distinguidos miembros de la presidencia, ministras, ministros, delegados e invitados. El primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural llega a su sesión final. Durante tres días, del 3 al 5 de mayo de 2023, se reunieron en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba, 150 participantes de 16 países que mediante conferencias, paneles, ponencias, pancartas y recorridos abordaron una diversidad de temas relativos a los asuntos más apremiantes en la protección del patrimonio cultural de nuestras naciones, comunidades y el patrimonio mundial, aquel que hoy reconocemos como un legado de toda la humanidad. Tuvo el Congreso la particularidad de acoger la 19ª edición del coloquio internacional Ernest Hemingway, que sistemáticamente el Museo Finca Vigía y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural han venido celebrando. Recibimos el aliento y acompañamiento de 135 distinguidos delegados de 56 naciones participantes en el encuentro de ministras y ministros de Cultura del Grupo de los 77 y China, que bajo la convocatoria Cultura para el Desarrollo Sostenible abordó ejes cruciales de las políticas culturales hacia un empoderamiento de la cultura como actor decisivo en el empeño de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el hambre, la pobreza, la solución de conflictos y el aprovechamiento de la riqueza cultural de nuestros pueblos, que incluye su legado patrimonial y el enorme caudal creativo, como un recurso para el bienestar de las comunidades. No podemos pasar por alto la celebración del Congreso en el contexto de la 41ª Feria Internacional de Turismo, que en esta ocasión priorizó visibilizar la cultura y particularmente el patrimonio cultural como eje articulador de su oferta al visitante. La organización de esta sesión precongreso conjunta entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana demostró, por una parte, la diversidad y excepcionalidad del patrimonio cultural de Cuba y los avances en su aprovechamiento como fuente de prosperidad. Por la otra, las enormes potencialidades para alcanzar nuevos estadios en su consolidación como una fortaleza de la industria turística cubana. El Congreso Internacional de Patrimonio Cultural que hoy concluimos, desde su convocatoria, se propuso reflexionar y compartir experiencias sobre la necesidad de fortalecer los procesos encaminados a la protección y salvaguardia de la diversidad de expresiones que integran el patrimonio cultural. Ante estos retos que imponen los modelos de desarrollo predominantes y las consecuencias del cambio climático, así como las potencialidades aún desaprovechadas de una mejor apreciación y disfrute de estos bienes, muebles inmuebles y manifestaciones inmateriales por las comunidades y visitantes. Tomando como referencia los temas valorados con mayor interés y su importancia, podemos afirmar que los participantes en el primer Congreso de Patrimonio Cultural expresan que la protección jurídica del patrimonio cultural es una herramienta fundamental para el establecimiento de políticas públicas efectivas. La protección, vista como proceso, se nutre del conocimiento como fundamento científico para la identificación del patrimonio cultural, la conservación de la autenticidad de sus atributos y su comunicación. La aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica es una necesidad insoslayable para encarar los desafíos generados por el cambio climático, la ejecución de una gestión más efectiva, la actualización del lenguaje museológico y facilitar la interpretación de los bienes patrimoniales. La lucha contra el tráfico ilícito y el retorno de los bienes culturales a sus países y comunidades de origen requiere de la voluntad política nacional y de la comunidad internacional, por lo que se alienta a los Estados parte de la Convención de 1970 sobre este tema a velar por el cumplimiento de estos pilares esenciales de la protección del patrimonio cultural. La educación patrimonial es un eje estratégico para la apreciación y valoración de las nuevas generaciones de su patrimonio cultural, y los museos son una fuente primordial de conocimiento que ésta debe estar al servicio de las comunidades. Las comunidades, portadoras de un rico patrimonio cultural inmaterial, requieren de la asistencia de los Estados en los procesos de salvaguardia. El impacto generado por la pandemia de COVID-19 puso en crisis las formas tradicionales de comunicación del patrimonio cultural y abrió nuevas vías que mantienen su vigencia en la nueva normalidad. La protección del patrimonio arqueológico requiere una mejor articulación de los proyectos de ordenamiento territorial y urbano y estudio de impactos arqueológicos preliminares
con vista a disminuir los riesgos hoy agravados por los efectos del cambio climático. La colaboración regional en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático es una necesidad impostergable en aras de lograr una protección efectiva de este patrimonio compartido, víctima del expolio comercial. La diversidad y fragilidad de soportes en que el patrimonio documental se conserva requiere estrategias nacionales para la formación de capacidades y la creación de infraestructuras para la restauración documental, la digitalización y el almacenamiento óptimo de los bienes patrimoniales documentales. La colaboración internacional constituye una herramienta dinamizadora de procesos de rehabilitación patrimonial, formación de capacidades y de impacto social. En tal sentido, se reconoce en el proyecto Transcultura, auspiciado por la UNESCO y la Unión Europea, una oportunidad muy singular de trabajo con los jóvenes en el Caribe. Los participantes, particularmente los amigos que nos visitan, pudieron conocer parte de las experiencias cubanas en diferentes ámbitos de la protección del patrimonio cultural que con gusto compartimos. Quiero destacar de manera muy especial la presencia del excelentísimo señor Lazar Elondú Asomo, director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Han sido inspiradoras su empatía, su espíritu y sus reflexiones acerca de los desafíos del patrimonio mundial y el futuro de la Convención. Muchas gracias, señor director. En Cuba podrá encontrar apoyo en su colosal misión. Nuestro país valora altamente no solo los fines de la Convención del Patrimonio Mundial, sino todo el conjunto de acuerdos que en el marco de la UNESCO promueven la protección de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural, su diversidad, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y contra toda forma de destrucción del legado cultural de la humanidad. No podemos concluir sin agradecer al Estado cubano, al Ministerio de Cultura, al Museo Nacional de Bellas Artes, a la UNESCO, incluyendo su oficina regional y la Comisión Nacional Cubana, y a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Gracias por su compromiso. A esta hora de recuento, me vuelve a la mente el legado de aquellos a quienes estuvo dedicado este congreso: Marta Arjona Pérez, Antonio Núñez Jiménez y Servando Cabrera Moreno. Viviendo estos días intensos, repasando las experiencias compartidas y, sobre todo, disfrutando de la presencia de jóvenes comprometidos con su herencia, siento que este congreso abre un camino necesario, un camino que, como diría Federico Mayor, nos permita devolver a las futuras generaciones el préstamo recibido. Gracias a todos por su presencia, por sus cálidas palabras. Cuba nunca renunciará a su vocación solidaria, de justicia social, de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, con la seguridad de que sin cultura y sin memoria no hay futuro posible. Muchas gracias. Nos vemos en el 2026. Después de estas emotivas palabras del vicepresidente Nilson Acosta, pues invitamos a subir al escenario a dos maestros del ron ligero cubano, cuyos saberes fueron declarados el pasado diciembre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: Juan Carlos González Delgado y Salomé Alemán Carriazo. Bueno, primero que todo, agradecer al comité organizador la invitación para dirigirnos a ustedes en esta tarde como clausura del primer Congreso Internacional de Patrimonio. Como bien dijo la presentadora, los saberes de hacer de los maestros del ron cubano y el arte de su transmisión quedó inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 30 de noviembre en la sesión del Consejo de Patrimonio de la UNESCO en Marruecos. Quisiéramos expresar que el saber hacer de los maestros del ron cubano tiene una larguísima tradición. El ron cubano, el saber hacer, su forma de transmisión, se fue desarrollando durante siglos al unísono del desarrollo de la industria azucarera cubana y del desarrollo de la nación cubana. La nación cubana se forjó a la sombra, al acompañando el desarrollo de la industria azucarera cubana. Y así llegamos al 2016, donde se declara por el Consejo Nacional de Patrimonio que el saber hacer de los maestros del ron cubano y los espacios fabriles donde estos saberes se transmiten
y se consolidan, pues también son un patrimonio cultural inmaterial de la nación. Posteriormente a ese hecho, comenzó a propuesta del propio especialista, del propio Consejo, llevar la propuesta al Consejo de Patrimonio de la UNESCO y se realizó el correspondiente proceso hasta llegar a esa declaratoria en Marruecos el año pasado. Ahí tenemos una foto que reúne a los 9 maestros que en estos momentos trabajan como maestros, por supuesto, en la entrada de la sede de la UNESCO en París. Este proceso tuvo tres etapas. La primera, la preparación y envío del expediente. La segunda fase, la evaluación de ese expediente. La tercera fase, el examen del expediente. Y al final, bueno, en la sesión del Consejo, en noviembre del 2022, pues bueno, se debatió el expediente y quedó inscrito los saberes de los maestros de ron cubano en la lista representativa. Ahí tenemos una imagen de la presentación oficial de la candidatura en París en julio del año anterior, y para llevar una muestra del saber hacer de los maestros, pues bueno, esa presentación estuvo acompañado de una mezcla de diferentes rones bases que están en las diferentes fábricas del país como muestra del saber hacer y de esa herencia cultural a lo largo de siglos. Posteriormente, ese producto fue realizado de manera donde participaron todas las regiones del país donde trabajan maestros, o sea, es una mezcla que representa a todo lo que hacen los maestros, y posteriormente se llevó al Congreso de Patrimonio en la UNESCO en Marruecos. Ahí tenemos imágenes de la delegación cubana a esa sesión, y ahí después del debate quedó aprobada la inscripción de los saberes hacer de los maestros de ron cubano. Quisiera alegar que los maestros de ron cubano no consideran que ese saber les pertenece a la nación cubana, es una herencia, y sencillamente lo que somos son simples guardianes de esa herencia cultural, con el deber de cuidarla, protegerla, desarrollarla y de transmitirlas. Ahí tenemos ya en abril de este año, en la sede de la UNESCO, nos fue entregado el certificado que acredita la inscripción de ese saber hacer de los maestros como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y ahora vamos a ver un pequeño material audiovisual que resume un poco todo esto. Si me enamora algo en el ron, fue ese hecho de lo no escrito, de lo no protocolizado, de lo que nació hace 159 años casi, y donde hay ciencia y hay técnica aplicada, y también hay mucho arte, porque el ron tiene ciencia, tiene técnica aplicada, tiene arte y tiene magia. Y eso me enamoró. Hacer ron es un arte, porque es el arte de mezclar mezclas de mezclas. Mezclas que de maestros o fabricantes que me antecedieron, y yo heredé esa cultura, heredé esas bases legendarias. Y bueno, el ron cubano, eso es lo que nos da a nosotros los maestros, ¿no? O bueno, yo como aspirante es lo que siento por el ron cubano. Es amor, es un compromiso, es una dedicación, es una inspiración y también es una creatividad en mi vida. Y yo lo veo como un movimiento que creo que va para arriba, se está enriqueciendo con la cantera, con la experiencia que todavía nos vienen mostrando y muestran cada día con su trabajo los maestros actuales, y que ya van formando parte de relevo de maestros anteriores que han puesto muy en alto el proceso de producción de ron y este elemento enfático como elemento cultural de la nación cubana. Esta tierra es el templo sagrado
donde se fabrica el mejor ron del mundo. Maestros del ron cubano, estamos llevando a cabo a través de una selección de rones que han sido reservas históricas de cada una de las fábricas que se han decidido que participen en este proyecto, y lo que estamos haciendo es, a través de una mezcla final, un blender mágico, pues la composición de este hermoso proyecto, que es el que se le presentará al jurado. Como hay que tener un punto de partida, pues decidimos hacer una mezcla inicial donde todas participen de manera igualitaria, y a partir de ahí empieza el debate de cómo matizar de la mejor manera posible el perfil sensorial del producto. Se estaba trabajando a ciega, por lo tanto, era una decisión donde no se sabía qué producto estábamos manejando. Claro, por supuesto, los maestros pueden identificar las bases que traen de su fábrica, pero no saben exactamente cuáles son las otras, y eso le pasa a todo el mundo. Esta unión de nosotros, esta posibilidad de confraternizar entre nosotros aquí, es algo grandioso. Y desde el principio me di cuenta que iba a ser un éxito. Pienso que sí, que el diseño de ron va a ser realmente una cosa única. Esa cantidad, esas decenas de copas, responde a que cada maestro tiene que evaluar individualmente cada una de las bases, de los rones bases que entran en el trabajo, y después evaluar las mezclas. Pero también los maestros en su cotidiano trabajo pues hacen cosas particulares. Por ejemplo, hay quien huele la copa seca, vacía la copa, huele la copa seca, ya eso es una copa que después las dejas ahí. Y en su aroma y sabor, pues este proyecto también de cierta manera nos va a dejar descubrir lugares hermosos que identifican a nuestro hermoso país, y en su aroma y sabor también nos va a permitir pues vivir la experiencia de un viaje exótico por el mundo de los aromas y sabores de Cuba. Los rones del oriente del país tienden a ser más dulzones, más suaves. Los rones del centro son menos dulces, tienden un poco hacia lo seco. Y los rones del occidente pues son más bien secos y tienen a su vez diferentes aromas. Cada cual tiene su aroma propio de la región donde nace. Un maestro del ron cubano debe ser una persona, en primer lugar, sencilla, locuaz, empática, que tenga una educación, que tenga una cultura de lo que es el ron, de lo que es la historia de toda una ciudad, de todo un país, que tenga empatía y que sea capaz de trasladar con su palabra lo que siente en lo más sincero y profundo de su corazón. Se trata de formar parte de un grupo que tiene una responsabilidad muy grande con un aspecto de la cultura cubana, que es conservar y enriquecer ese patrimonio, que es el modo de hacer el ron de Cuba. Ha sido un día muy, muy importante para el ron cubano, porque todos los maestros del ron cubano estamos
creando una mezcla que nos identifique, que nos represente y que transmita de cierta manera las sensaciones y emociones que sentimos todos sin pensar ninguno en una marca determinada, sino que hoy ha estado presente en esta degustación y en la creación de este producto la marca Ron Cubano, que es lo más importante y es lo que estamos defendiendo, los saberes de los maestros roneros para que sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Estamos en víspera de una selección de maestros muy digna del movimiento de maestros de Rones Cubanos. Pienso que nosotros, David, realmente en este momento tenemos una fortaleza y nuestro ron puede llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos. Depende de nosotros mismos. Nuestro ron sigue formando una parte muy allegada a los corazones de los cubanos y sigue formando una parte exquisita, pues, de las tradiciones de este pueblo. De esta bellísima actividad, le proponemos en el área exterior realizar una degustación y un brindis con un producto también muy histórico para nosotros. No vamos a probar el producto de la UNESCO, no podemos en este momento, no pudo ser, pero sí le traemos una base histórica, o sea, un ron base histórico muy querido por nosotros, que fue el que conformó de manera mayoritaria un producto emblemático para nosotros, que fue el Ron 1519, con el cual el movimiento de maestros y el sector ronero de Cuba le rindió un homenaje muy modesto, pero muy, muy bien preparado, con mucho corazón, al aniversario 500 de la ciudad de La Habana. Fue una base que de manera iterativa o de manera secuencial estuvo por más de 20 años en distintas fases de añejamiento en barriles de roble blanco, que es parte de nuestro proceso tecnológico, y que le fue imprimiendo, pues, todas las notas que caracterizan al ron de Cuba y evidentemente transmiten, pues, todo nuestro sentir como pueblo. Pues nada, entonces, con mucho cariño, les invitamos a que degusten una parte de la cultura cubana a través de estas notas y de estas percepciones sensoriales. Muchas gracias. Solamente ya para finalizar nuestra intervención, ¿por qué se decidió traer aquí esa base que muy bien Salomé ha presentado? No pudimos traer 1724, que así se denominó la mezcla que se llevó a la UNESCO. 1724 es el número del expediente con que se tramitó la candidatura en la UNESCO, y por eso se llamó el producto, la mezcla esa, 1724. Y entonces empezamos a buscar, bueno, algo icónico. Bueno, el Congreso se hizo en La Habana. Y ya que no podíamos traer el producto que se hizo para conmemorar el 500 aniversario, pues solamente se hicieron 500 botellas y se acabaron muy rápido. Una botella por cada año, pues bueno, nos quedaba en nuestros barriles el corazón de ese producto, que es la base de 500 aniversario, se llama así, base 500 aniversario, y como homenaje a este congreso que se efectúa en la ciudad de La Habana. Pues agradecemos a los maestros por esta presentación, que siempre cada una de ellas es muy enriquecedora. Y con esta invitación que nos hacen, pues concluimos la clausura del primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Los invitamos afuera para hacer esta degustación y seguir disfrutando más del patrimonio cubano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes, dedicado al centenario de Marta Arjona Pérez, Servando Cabrera Moreno y Antonio Núñez Jiménez. En el marco del Congreso, sesionará la 19 edición del Coloquio Internacional Ernest Hemingway. Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, del 3 al 5.